A mi lado, Ramón Valenzuela, más conocido como Ramón el de los vicios. Buenas noches y feliz año, porque esto lo vamos a poner el año que viene, Ramón. Vale, pues nada, buenas noches y feliz año a todos. Sí, aunque estemos en X, llámalo X. Hombre, es que estamos aquí para promocionar un concierto de los vicios en la Sala Wolf del próximo 7 de enero. Y no nos vamos a poner hoy, cuando estamos grabando esto, que estamos a 29 de diciembre. Queda mucho todavía. Bueno, no estamos a 19, estamos a 29. 29, pero bueno. 29. Ah, vale. Pero eso no se dice, coño. ¿Quién sabe nadie? Como decía Rafael. Vaya, que lo va a saber. ¿Quién se va a enterar? Aquí con Ramón Valenzuela, Ramón Vicio. Bueno, no, que ya no es Ramón Vicio, que ya es Vicio a secas. Es que tu carrera ha pasado por tres etapas. Hubo la fugaz de al aire, luego fuiste a Ramón Vicio, ya, los vicios, ya está. No, lo que pasa que, bueno, el Ramón de los Vicios, pues, sí. En fin, el grupo es Vicio y lo ha sido durante casi toda la vida y nada. Somos los vicios, yo pues soy el Ramón de los vicios. Fíjate tú, que míralo, aquí en la samarreta lo llevo, míralo. Ahí estamos. Ahí en la samarreta lo llevo, rodea aquí desde 1988, o sea que el 2023 que alberga ese concierto de la Sala Wolf, hay que decirlo 18 veces, cuando llega a la 18 dicen, Marco, ya no más. Está bien, hombre. 7 de Gené, en cuanto se acaba, después del Día de Reyes, el resopó del Día de Reyes, después de todos los regalos, sales a jugar por la mañana con el monopatín y por la noche a las 9, eso está pues, muy cerquita de Ramatazurno, en la calle Almogóvares. Está cerquita de allí, de toda. Está en la zona buena de Almogóvares y tal, en fin. Sí, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero vamos, que esa está en la zona a 5 o 10 minutos del Ramataz, la parada de metro de Marina y la línea amarilla me parece que es, y nada, lo tienes al lado, ¿vale? O sea que no hay ningún problema de transporte ni nada de eso. Está el metro funcionando toda la noche, con lo cual no lo hemos previsto todo. Un grupazo. Ahora una vez falta que la gente se anime y evidentemente... Vaya en fin, van ahí, vaya gente. Es muy accesible, es muy fácil de llegar ahí, es muy equidistante de todos los puntos de Barcelona, y no solo vendrá al concierto, digo vendrá porque yo voy a ir, o sea, seguro. Esta mañana me ha preguntado un colega, ¿tú vas a ir a ver a los Vicios? Digo, me tienen que matar para que no vaya. Digo, para que yo no esté ahí, porque fíjate tú si espacian sus conciertos. Bueno, ¿cuánto hace que no tocáis los Vicios en directo? Mira, el último concierto que hicimos lo hicimos en Gerona. En Gerona, una fiesta taller de Gerona, Santa Eulalia me parece que se llamaba, sí. Y tal, con unos colegas, el IPMA, con su banda y otro grupo más que no me acuerdo, y bueno, en el 2021. ¿Vale? Este concierto estaba programado para 2020, por eso. Sí, lo que pasa es que vino lo que vino y ya no. Pues, se aplazó toda la historia, pero vamos, teníamos previsto hacer esto para, me parece que era para abril o para mayo del 2020. Pues fíjate tú, en 2023 nos hemos plantado la banda de hard rock vital, X años de rock de aquí, 35 el año que viene. Hostia, pues no había caído, macho. Sí. Fíjate tú, desde del 88 al 2023, 35 años de los Vicios. O sea, que hay que sacar un disco, hay que sacar para afuera todo eso que has estado componiendo durante el confinamiento, ¿eh? Pues sí, sería acojonante poder entrar otra vez al estudio y poder grabar lo que sería el próximo disco. Pero claro, dependemos del público de la sala y que la sala se llene, que la sala haya una entrada aceptable para que la banda se pueda meter al estudio. Fíjate, he venido armado a la radio hoy, ¿eh? O sea, lo he traído todo. ¿No ves que detrás hay un vinilo también? Hay un vinilo, sí señor. Fíjate. Hay un vinilo amarillo. Estos, la mayoría me los has regalado tú. Sí, mira, estos me los compré yo en su época cuando salieron, en su momento. Y estos me los ha dado Ramón. Y ese... yo no me acuerdo yo no me acuerdo ni cuándo que me costó el vinilo ese. Sí, eso, vinilo... 50 pavos. 50 o 45, Ramón. Sí, sí, ha habido gente que llegó a pagar 70, 80 euros por el vinilo y tal. Y en fin, me da mucho rollo, coño, que la gente se gasta eso cuando valían en su época. Parece que eran 1.500 pesetas. O 1.200 pesetas, o sea, lo que equivale a unos 8 euros, por lo cual... Pero bueno, mira, es una lástima que a veces tenga que pasar estas cosas, joder, para que la gente se gaste... Me da cosa, me da rollo, tío, que se gaste la peña esa pasta en un disco. Pues yo me lo he gastado porque te tengo fe, porque te quiero y porque... te estoy tirando la caña con esta entrevista, que me busques una maqueta, que es lo único que me falta. ¿Qué me falta de los Vicios? Me falta la maqueta esa, la de Mi Vida Es el Rock and Roll, de que lo sacasteis eso en el 89, nada más empezar la carrera del grupo. 69, 90 me parece, 90, ¿eh? La primera cassette es del 90. ¿Cuántas hicisteis en su época? En su época se hicieron 1000 cassettes de esas. Hombre, pues no habrá algún colega que se comprara dos y que tenga una en su casa... ¿Tú no sabes de alguien que la tenga repe? También está muy... está muy... se pagan caras también, ¿sabes? Pues la pago cara, díselo a un amigo. El Marcos te la paga cara. No tengo, yo es que no tengo prácticamente, tengo los últimos 2 discos, me parece, o 3, y otro que me regalaron, porque no lo tenía y un colega lo tuvo que comprar, ¿vale? Que por cierto le costó uno de los CDs, que no tenía el CD del aire. Y lo compró mi colega Pepe, el que corre el vinilo, Pepe Motor, me lo regaló y le costó 28 euros, me parece. Hostia. Que fue el CD. A ver. Yo en su época, yo me acuerdo de lo que me costó el CD de Al Aire y dije, pero es un single, no es un CD. Me costó 250 pelas, se equivocaron, en la tienda Arsis de Tarragona. En su época, o sea, de cuando salió, dije, hostia, ha sacado una cosa. Oye, ¿qué te parece si le damos un repaso a todo? Le damos un repaso... no solo a la carrera de los Vicios, sino a tu vida. Bueno, tírale, venga. ¿Tenemos rato? Yo tengo vino suficiente para poder hablar. Y estás ahí en una caseta de lo más rústica, ¿eh? Estás ahí en una caseta de lo más rústica. Sí, bueno, esta es una de las habitaciones de aquí de la casa. La casita de madera la tengo fuera, hace mucho frío y me tengo que cuidar la garganta. Ahora esto, vamos, lo último de lo último ya. Esto es un puro DJ de la técnica. Mira, 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 a ver si te suena, esta, Ramón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, ponemos el himno de himnos. Desde la maqueta. Ya, me vas a poner la maqueta, coño. Venga, va, la pongo que sea de fondo. Venga, vamos a escuchar el disparo de que han puesto precio a tu cabeza. Han puesto precio a mi cabeza. Eglicua. Mucho más. A ver, disparo. A ver si tira. Vaya, la voy a tener que poner de otro lado. Porque no curva, esto ahora. Ahora. Puesto precio a mi cabeza. Ay, qué alegría, han puesto precio a mi cabeza. El mismo día que llegaste de tristeza, tu sombra negra paseaste por mi barrio y me tuviste hasta los huevos muchos años. Por culpa del dinero estoy metido hasta el cuello. Me río de mí mismo. El mundo se me echó encima cuando entraste en mi vida. Yo en su época la tenía grabada y ahora la he sacado del YouTube, fíjate tú, ¿eh? Espérate que te subo. Ahí, que ahora te oigo. La tenía grabada, pero es que la quiero, o sea, estoy haciendo un llamamiento. En los comentarios del YouTube me voy a aprovechar ahí de que la pago. O sea, tampoco. Hay mucha gente que también está pidiendo la maqueta y digo, ya joder, bueno, sí, está bien como recuerdo y tal, pero claro, los sonidos desde antes no eran los mismos que los sonidos de ahora. Pero es el cromo que nos falta. Bueno, los vicios que parten, o sea, vámonos. Al año 1967, ¿qué día naciste? ¿En Badalona? Sí. ¿Qué día? El día 13 de julio de 1967. Ramón Valenzuela Sánchez. Bueno, José Ramón. José Ramón Valenzuela Sánchez. Es Gilicua. 55 años, 35 dedicados al rock and roll. Entonces tiene que haber un génesis de los Vicios, ¿vale? Por ahí te he escuchado decir en alguna entrevista que en tu casa, antes de haber televisor, había magnetofones, equipos de grabación para tus padres, porque tu padre, Pepe de Linares, tocaba la guitarra y tu madre cantaba. El nombre artístico que tenían. ¿Cómo eran tus padres? Ahora vamos a hablar de la historia de tus padres. Bueno, mi casa era era música las 24 horas del día, ¿no? O sea, ya te digo que en mi casa yo cuando era pequeño todavía no había tele. La tele se compró muchísimo después, pero había 3 guitarras en casa y había un magnetofón de 2 pistas, ¿sabes? O sea, que no te digo más. Con lo cual no, la familia, el entretenimiento que tenía era la música. ¿Sabes? O sea, que ya cuando lo ves así de pequeño, a mí no me importara que no hubiera televisión todavía. Sí, estaba nada más pendiente de lo que estaban haciendo mis padres grabando y todo eso. Y en fin, me lo pasaba acojonantemente bien. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que la música, has amado la música desde siempre. Desde que naciste. El rollo aflamencao que pueda tener pues tu voz o incluso pues tu forma de hacer rock and roll viene de tu casa. Yo me pregunto, claro, empiezas con los Vicios con 20 añitos, ¿no? Más o menos, antes de descubrir el rock and roll, tengo entendido pues que ibas con la guitarra española tocando por los sitios, que acompañabas, eso no, pero acompañabas a tus padres con la percusión, eso lo he leído yo en algún lado. No, eso lo hacía en casa, yo acompañaba a mis padres en casa y en alguna fiesta familiar y todo eso. Yo era el percusionista que llevaba los timbales, los bongos. Sí. Yo desde chiquitillo pues siempre acompañaba con la percusión porque las manos no me llegaban. El mástil de la guitarra No, las manos eran muy chicas y entonces me tenía que entretener de alguna manera y me tuvieron que comprar unos timbales porque estaba siempre buscando la manera de a ver dónde podía cuadrar yo, ¿sabes? Y al final, pues mira, empiezo tocando los timbales, empiezo siendo percusionista antes de tocar la guitarra. Muy bien, muy bien. Y la guitarra supongo que te la enseña a tocar tu padre. Los primeros acordes, primeras posturas... Bueno, sí, los primeros acordes y todo eso. Y bueno, sí, había una disciplina. A mí jamás. Adentro, para la habitación de la música. Teníamos allí la música, teníamos allí el magnetofón y tal, y nada. Me iba poniendo canciones y tal, para esto se hace aquí, esto se hace allá y tal. Y bueno, digamos que había una pequeña... Tuve una pequeña disciplina musical también en casa, no te vayas a pensar. Pero ¿ortodoxa dentro del flamenco o también con otras con otros tipos de música? No, aquí flamenco, madre mía, cuando yo tenía 13 años por ahí, que ya me iba ya de la guitarra flamenca, me iba ya a la eléctrica, pues de pequeño vi, ya cuando había televisión y todo eso en los años, yo ya tenía 8 o 10 años. 77, 78, por ahí, o antes, quizás antes, 75, sí, por el 75, por ahí. Un grupo que se llamaba Storm, sí, Storm, sí, de Storm, sevillano. Sí. Los Deep Purple sevillanos. Los Deep Purple sevillanos. Y claro, y a Triana también, en blanco y negro, por supuesto, en aquellos programas que hacían y tal, que hay un programa que tocaban en directo. Sí, sí. A ver, allí no había playback ni había hostias. Y aquello a mí me se fue. Yo tenía, pues hecho, 8 o 10 años, 11 años tendría. Y claro, yo al ver aquello ya empecé a derivar. Y claro, a los 13 años o por ahí. Pasaste de la falseta al riff. Exactamente, y ahí fue un problema de la hostia. Fue problema de la hostia eso porque... Mi padre quería un guitarrista de flamenco a toda costa. ¿Eh? Y en aquella época pues le decían que éramos yeyes y tal, no sé qué. Que yo no quiero un yeye en mi casa, me cago en la hostia puta, ¿qué tal? Que no. ¿Y luego tu padre ha vivido tus tiempos más yeyes o qué? ¿Tu padre y tu madre? Sí, sí. Mi madre no, mi madre falleció a muy temprana edad. Y, bueno, yo tenía 11 años, 12 años. Mi padre sí, mi padre lo ha visto todo y en fin, luego se quitó el sombrero durante muchas veces y sobre todo cuando saquemos el primer disco, el primer vinilo. A ver. Venga, vamos a sacarlo aquí, en Mi Rollo Es El Rock. Ese primer vinilo de los Vicios, ya que me gaste la pasta, pues lo enseño. Mira. De aquí a la ruina. Antes estuvo, pues, el Mi Vida Es El Rock and Roll. Mi Vida Es El Rock and Roll, la maqueta que tenemos de fondo. Y bueno, pues llegamos al momento eso, a tus 20 años. ¿Cómo se constituyen Vizio? A Toro y a... Bueno, con Xavi Torroja. Xavi el Toro, el bajista, con el que los dos somos los que montamos la banda. Xavi y yo empezamos con 16 años. Yo tenía unos 16 años. Xavi el Toro me llevaba a mí un año y medio, el Xavi tendría 17 o por ahí, y empezamos con esa edad y los locales de ensayo hay un casal de yobas que había en Badalona y tal, empezamos ahí a ensayar y en fin, todavía no teníamos nombre y toda la movida, bueno, luego Xavi se va a la mili con 19, viene de la mili, luego me voy yo. Y en fin, entre ese intervalo pues tuvimos un grupo que se llamaba Barrito, a ver, pero vamos, un grupo de barrio y tal. O sea, que hubo una época que era Ramón Rito. No, Ramón Rito no, era Rito. Rito a secas. Y nada, y cuando ya llegamos de la mili y tal, estábamos acá, pues... Yo tenía unos 20 años. Venga, ya que nos metemos en cosas que nos han dicho en otras entrevistas. ¿Y dónde hiciste la mili? Joder, en Canarias. Toma ya. Vaya movida, ¿eh? En Canarias, en La Palma, o sea, vamos, Aquello era un campo de concentración, como decía el gran Serpa. Pero eran muchos meses, ¿no? En esa época no eran 9 meses nada más, era... o ya eran 9. Yo hice un poco más porque, en fin, estuve arrestado durante un montón de tiempo, estuve en el calabozo. Uy, era... ¿Qué hacías? Eras un rebelde. Y encima era corneta de la banda. Sí, sí. ¿Vale? Tocaba la corneta. Y bueno, en fin, no lo pasé muy agradablemente, pero bueno, encontré muy, muy buena gente allí, muy buenos colegas y, en fin, la pasé lo mejor posible. Me llevé la guitarra eléctrica para allí, también un amplificador chiquitito que tenía de aquellos baby a pilas, en fin. Y, sí, sí, sí. Y a los 7 u 8 meses, cuando pude ir de permiso, al volverme vine con la guitarra escondida, se creían que era una guitarra española y tal. Y cuando sentaron y escucharon allí en la compañía una guitarra eléctrica y tal, hostia, vinieron, me pegaron una bulla de cojones, pero ya no podían hacer nada, o sea, tuvieron que aguantar y bueno, esos 3 últimos meses, después de venir de permiso, la verdad es que ya fueron diferentes. Ya tenía allí el instrumento y ya con toda la peña de allí, que en fin, nos pegábamos cada fiesta de 1000 pares de cojones, vamos, la verdad es que... estuvo bien esos últimos 3 meses. Y en esa época, en la mili o un poquito después, empezaste a gestar alguna de las canciones que irían en Mi Vida Rock and Roll. El borracho, se empezó a gestar el borracho. Solo ha sido el viento. Yo creo que era el himno en la mili. En la mili era el himno. Era el himno. Y bueno, pues nada, ahí se empezó a gestar el borracho y... me parece que también algo de Hay que Alegría han puesto precio a mi cabeza, y una más, me parece. Nada, pues iba escribiendo frases, iba haciendo y tal, pero sí que empecé ahí a hacer cosas. Ya cuando se vino de la mili y tal, pues ya no nos fuimos de cabeza a ello y ahí fue cuando montemos por los Bichos. Venga, vamos a poner el borracho, al menos un cachito. Ah, bueno, me cacho la mano. Venga, va, que la tengo aquí. Me ha perseguido esa canción durante toda la vida. A ver, un poquitín. Vamos, yo me lo imagino, ¿eh? Yo siempre he pensado que el borracho es una medio versión del borracho de Juan Pardo. No sé qué versión es de Juan Pardo. La de Juan Pardo, esta que salía en fin de año cantando: yo quiero estar borracho otra vez, otra vez. No iba por ahí, pero bueno, no se ha ido con la intención esa, yo con la intención de que... en el ejército, digamos, si no, se hizo con otra intención, no se hizo con la intención esa de ese tema. Pero bueno, ya te digo, es verídica, la canción es verídica. De todas formas, me ha perseguido durante toda la vida, no entiendo, son 3 acordes y 4 frases, pero oye, ¿qué vamos a hacer? Es la que pide la gente. Además, entre el no sé y el voy a reventar es la trilogía etílica de los Vicios, que casa muy bien. Pues venga, va, otra chorrada que seguro que yo no suelo preguntar por el nombre de los grupos. ¿Por qué Vicio y por qué con Z? Vicio es por la música, por el vicio que teníamos con la música, que estábamos todavía en los locales de ensayo de Chavalillo, y yo con la guitarra para arriba y para abajo, de 11 o 12 añitos para arriba y para abajo dando tumbos. Y vicio es la música. Sí, sí, míralo. ¿Vale? y se puso con Z para identificarnos más como un poco, porque con VIZIO pues era lo normal era con VIZIO, o sea VIZIO con Z no era normal, entonces luego nos enteremos que VIZIO es con Z en italiano. Anda, a ver, pero bueno, es igual. El caso es que nos lo pusimos con Z para identificarnos un poco, para que la gente dijera, hostia, VIZIO, sí, lo de con Z, ¿sabes? Y me he pasado toda la vida diciendo VIZIO, pero con Z me cago en la hostia, porque la gente lo pone con Z todavía. Sí, sí, sí. Porque el corrector del móvil a veces no le va. Hostia, VIZIO con Z, me cago en la hostia. Y nada, me he tirado todavía diciendo VIZIO con Z. Pues los VIZIO con Z, que son pues unos... Es por la música, es por la música. Unos clasicazos absolutos del underground estatal, con una legión pues fiel de... O sea, a quien le gusta el rock and roll estatal mucho, conoce a los VIZIO. Eso está claro. Hombre, sí. Sí, sí, o sea, es... El 90% de los casos de ese tipo de gente sabe quiénes somos, porque se ha tocado mucho, se han hecho muchas cosas y vamos, en fin... Desde que empecemos se ha hecho mucho para que la gente, en fin, escuchara la banda y la viera en directo. Hicimos todo lo posible, nos recorrimos toda España de punta a punta, tanto solos como con bandas o con Extremoduro, que hicimos unas giras muy potentes y tal, que siempre nos llevaban, digamos, de artistas invitados y, en fin... Hasta el 99, el 2000 estuvimos dando vueltas con ellos para arriba y para abajo y tal, hasta que grabemos el disco del aire, que fue en el 2002. Y luego pasó lo que pasó con Xavi, el bajista. Tuvo el accidente aquel tan fatídico y bueno, pues en fin, hasta el 2002 la banda, luego cambiamos el nombre en el 2001, cambiamos el nombre por Al Aire. Se está anticipando las cosas. Yo quiero dar el repaso poco a poco. Yo voy por esta, tú estás por Al Aire, yo voy por esta. Ah, vale, yo te estoy explicando más o menos cómo. Tú quieres irte ya, tú quieres decir, venga Marcos, va, que quiero hacer la merienda cena y estamos en cuarto hora. No, hombre, no. No, hombre, no. Yo te iba a preguntar, bueno, los VIZIO vivisteis y fuisteis parte y arte de la etapa dorada del rock urbano en España, que fueron pues los 90. Los 90 fueron y tocasteis con todos esos grupos, y en particular tú lo has dicho, ¿no? Con Platero, con Reincidentes, en fin, con toda la peña que había, con Porretas, también hemos hecho algún festival que otro, con SA, yo qué sé, la gente que estaba rulando, digamos, en cualquier festival, cosa que ahora pues no sé qué pasa con los festivales, pero bueno, no, en fin, ya uno se lo toma todo a cachondeo, porque la verdad es que es un... Los festivales que son un gueto y luego también existe el rumor, dice la gente, es que el rock está muerto, el rock nunca lo van a matar, amigo. El rock no está muerto, lo que pasa que vamos a ver, el rock no está muerto, solo está corrompido, ¿vale? O que, como decía un gran camarada, el señor Molinas, del New. Lo que pasa que, bueno, que las cosas van cambiando y los promotores también van cambiando, ¿me entiendes o qué? Y bueno, van viniendo gente nueva que se va dedicando pues a contratar otro tipo de gente. Sí, sí, sí. Esto es lo que pasa. Y incluso pues a los festivales han entrado rollos musicales ajenos al rock, en fin. Estamos en un momento complicado, pero algo o alguien lo revitalizará y pondrá pues al rock en su sitio, porque siempre pues nunca ha sido una moda, siempre ha sido un modo de vivir y es lo que a muchos nos da la vida. Y eso, siempre vuelve, siempre acaba volviendo. Sí, bueno, para nosotros fue una manera de vivir, de hecho todavía sigue siendo una manera de vivir, ¿vale? Okay. Lo que pasa que, bueno, no toda la gente se lo toma igual, ¿eh? Que ha sido a los que les ha ido mejor, a los que no se han tomado esto como muy en serio, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, que vamos a hacer, las cosas son así y oye, el público es el que manda al fin y al cabo y entonces pues bueno, se podía haber hecho mucho más y tal, pero cuando por circunstancias para la maquinaria 4 o 5 años a la que vuelves otra vez y tal, la gente ya se ha olvidado de quién eres. Pues bueno, nosotros no, pero bueno, nosotros nunca nos olvidamos de quién son los VIZIO. Yo todavía no he contado mi monserga que cuento siempre de cómo os descubrí. Ahora lo contaré, pero ahora vamos a escuchar al Crucificados por el Rock and Roll, que la tengo de fondo ahora. Bien, bien. Con muy buen gusto a la hora de, o sea, una cosa que destaca los VIZIO sobre el resto, diría yo, son los desarrollos instrumentales, además siguiendo muchas veces ese patrón de soltar la canción y luego viene el momento de la música. ¿Cómo lo ves tú? O sea, es una seña de identidad, marca de la casa, ¿no? Sí, es como decía yo, son las canciones así, para aguantar el globito, quedarse con el globito así. Porque cuando a veces en los conciertos hacías este tipo de... Claro, dejabas a la gente un poco de golpe borrazo. La gente le gusta la fiesta y tal, a la que le metes algo un poquillo raro, se quedaban un poco... ¿Me entiendes o qué? Hombre, pero lo raro es lo selecto. O sea, cuando tú escuchas Mi Vida Es el Rock and Roll, te destrozas con la letra y luego viene la música. ¡Buah! Sí, pero que es lo que te digo, que a veces habían desarrollos instrumentales que a la gente las dejaba pues un poco, y bueno, te das cuenta al cabo de los años, pues eso, que a veces pues un buen estribillo o un buen tag, pero bueno, yo soy de las dos cosas. Lo que pasa que, lo que te digo, a veces te das cuenta que tienes que estar más pendiente de lo que... ¿Quieres decir que con el tiempo te has vuelto más conciso? No, sigo haciendo mis cuñitas y tal, pero se compone de otra manera. Se compone igual, pero bueno, hay a veces que tienes que dejar un poco de lado las partes instrumentales. Las hago igual, pero menos, ¿vale? Que antiguamente es que hacíamos mucho desarrollo instrumental, pero es lo que te digo, te das cuenta al cabo de los años, conforme vas tocando y vas haciendo muchos polos, porque estas canciones estaban muy bien, están muy bien para grabar, para que la gente las escuche en su casa, pero luego en el directo la gente se queda un poco aplatanada, ¿vale? Cuando tienes un... Ya. Pero para mí me gusta la música, yo qué sé. O me gusta ese tipo de rollos. Es lo que pasa, que está bien, nosotros nos ha gustado mucho siempre hacer buenos desarrollos instrumentales, cuidado, nos pegamos unos buenos curros para hacer todas estas historias, Pero bueno, vuelvo a repetirte que a veces pues dejabas a la gente un poco de aquella manera, ¿sabes? Entonces no quiere decir que vayas a hacer 50 borrachos, ¿eh? Buah, pero, madre mía, el éxito que tendríais. Pero ya no lo dijeron en su momento, pero eso salió así y así salió y no, en fin. Bueno, ¿qué te digo? El Crucificados para el Rock and Roll que hemos escuchado sale de vuestra última placa del 2019. Sí, un grandes éxitos, y esta la regrabasteis, pero originalmente iba en esta, mira Ramón, con 23, 24 años, míralo, en plan Jesucristo, más. Y 25, y no lo rimamos. La última tentación de Vicio. Ojo, ¿por qué pasáis de este formato tan fastuoso a sacar una cinta? De aquí a la ruina, ¿qué pasó? ¿Gastasteis demasiado? ¿Acabasteis en la ruina? ¿Y ahora una cinta? Ah, con el título que le pusimos ya te puedes imaginar, ¿sabes? Madre mía. Hubo, claro, valía mucha pasta hacer un vinilo, un LP, ¿eh? Valía mucha pasta el estudio, valía mucha pasta y tal, o sea, y en fin, y eso es autoeditado. El primer disco es autoeditado, entonces vamos a ver, claro, al terminar todo esto, y claro, teníamos que pagar también, y fue el padre del Toru, de Xavi, quien nos prestó la pasta, y tuvimos que ir pagándole al pobre también, y me cago en la hostia. No dábamos abasto entre una cosa y otra, y oye, a la hora de que tuvimos que... Yo tenía ya canciones hechas, empecemos en el local a ensayar y tal, y salieron canciones, y rápidamente, no sé si habían 6 o 7 temas, y se decide meterse en un estudio más barato y sacar una cassette, porque a ver, en aquella época también empecemos mucho a girar. A partir del 92 o el 93 empezamos a girar con Extremoduro también. O sea, esto, ahora me estoy fijando que la maqueta, o sea, que la última tentación es lo único que no habéis grabado en los estudios Trama, ¿no? Esa es la única. Las dos cassettes que tenemos están grabadas. Las dos cassettes están grabadas y no llama uno, ¿vale? Y todos los demás discos está grabado todo en el Enrique Lindo, ¿vale? Fidelidad absoluta durante 30 y pico años. Desde el 91 sí que grabamos el primero, ¿eh? Luego ahí nos fuimos otra vez a Irama a hacer la cassette, y bueno, y gracias a que pudimos sacar esa cassette, ahí sí que dimos un pepinazo bueno, porque se vendieron un montonazo de cintas. Esto lo sacó el Grunge Records, una compañía que había independiente, de un amiguete, de Juanito Piquete y tal, allí de Santa Coloma y Badalona, la zona aquella. Y bueno, se sacó la cassette y luego se vendieron muchísimas, pero muchísimas, ¿eh? Y entonces a raíz de la cassette, pues ya fue cuando saquemos el... Ahí lo tienes, el CD. Lo estoy preparando. El CD en el 96, me parece que es el CD en 96, con la portada de Carlos Azagra, el gran Carlitos Azagra y su mujer Revuelta. Hicieron la portada, guapísima. Ahí me voy al campo a vivir, y que yo me fui en el 2002, eso del 96, y yo en el 2002 pues me vine al campo. Y nada, de esto también tuvimos una buena... También se vendió muy bien, se vendió de puta madre. Hicimos muchísimos bolos a partir del 93 para adelante, hicimos muchísimos bolos, muchísimos, ¿vale? Yo fui uno de los que los compró a Grunge Records. O sea, yo pedí por correo, es que no me acuerdo, sí, cómo se mandabas una carta para que te mandaran el asunto, y luego lo pagabas contra reembolso, no me acuerdo muy bien, pero yo por correo pedí esta de este del 1995. Madre mía, qué viejos somos, ¿eh? 95, 96, sí, 96. Más o menos por ahí. Y un par de añitos después, el recopilatorio, que llevaba alguna que no conocía yo entonces, porque yo no sabía que existía la diosa a las ruinas. Luego me enteré. Esto fue ahí, hicimos mucho vicio, sí, en el 99, es el del 99, ¿vale? Quisimos mezclar todo lo que había por ahí y hacer una pequeña reedición en CD de eso, de las maquetas que había en tal. Hicimos una pequeña, las mezclamos otra vez como pudimos y tal, y bueno, y se hizo ahí un pequeño, en fin, reconocimiento de los 10 años que llevábamos ya en batalla, porque eso fue en el, eso fue en el 90, esa fue en el 99, 98, 99. Venga, ahora voy a contar yo mi batalla. ¿Cómo conozco ya los VIZIO? Pues prácticamente fuisteis la primera banda de rock and roll. Si es que esto te lo he contado, tío, 200 veces ya, y lo he contado en las 3 o 4 entrevistas anteriores que hemos hecho, que son iguales que esta, menos serias, menos pormenorizadas. Íbamos con menos calma que hoy. Hoy quiero ir con calma. Bueno, concierto de Extremoduro en el Mall de Costa de Tarragona, y veo VIZIO en pequeñito. Un colega enterado me dice, esos son del País Vasco, y yo digo, uy, yo cuando te vi a ti en directo dice, este no tiene mucho, es que mucho acento de Sestao, ¿eh? En el País Vasco estaban uno que se llamaban Servicio, Quilicuá, yo creo que se confundió allí, y yo dije, madre mía, pero el grupo que es este, que no sé qué, ojo, y ahora he tenido un recuerdo, que ¿sabes de quién probé yo los porros? Eso no se dice en la radio, Marco. Pues tú te bajaste del escenario, nos pasaste un porro y la primera calaca de un porro era tuya. Ah, por eso no me acuerdo, macho. Pues yo no sí. Suelo fumar nunca cuando... claro, pero estaríamos de ella al final del concierto, me lo daría sí. Cualquiera de los extremos o cualquiera de allí que estuviera por allí, cualquier pipa que hubiera detrás nuestro, porque claro, no suelo fumar, pero hace muchos años yo creo que te lo pasarían, pero es que el conciertazo que se dieron los VIZIO, o sea, imagínate tú. Sí, de ahí el manager de aquí, no, o sea, hacíamos Tarragona, luego de Tarragona al otro día tocábamos en Albatera, y luego en Albatera tocábamos en, al otro día tocábamos en, me parece que era en Granada, en Motril. Me parece que eran esas 3 fechas. Y claro, luego salieron más fechas y tal, pero de ahí es que nos dijo el manager de Extremoduro en aquella época, que era Tomás, y tal, y dice, a ver cómo te portas esta noche, que tengo sorpresas para ti. Y tal. Quiero llevarte para Andalucía y tal, o sea, que a ver cómo, guau, cuando me dijo, ahí en Andalucía nosotros teníamos mucho tirón, a ver, y bueno, y la verdad es que sí, dimos un conciertaco del copón, además había lo menos 4.000 personas allí en el mall aquel de la Justa, ¿no? Era eso. Mall de Costa, o sea, tú imagínate, Extremoduro en su momento más álgido, y a VIZIO le piden un bis, o sea, la gente empieza a cantar. Por lo que dice el título de este, mucho VIZIO, y VIZIO tuvieron que volver a salir. Toma. Fue la hostia el claro, no. A tocar la Macarena. En toda la gira siempre que salíamos y tal, por eso nos llevaron un montón. En cada disco hasta el último disco, hasta el disco de, ¿cómo se llamaba? El directo, que también estuvimos en la gira de Iros Todos a Tomar por Culo, el disco en directo que se hizo, sí, nosotros también estábamos, ese fue el último, el Iros Todos a Tomar por Culo fue el último disco que, desde, nosotros estuvimos con ellos desde el Toya hasta el disco de, hasta el Iros Todos a Tomar por Culo, en todas esas, digamos, en todos esos discos, sucesivamente estuvimos con ellos siempre, nos daba... O sea, que tú has vivido los Extremoduro, no solo los de Rubí, sino los Extremoduro de Salo y Carlos el Sucio y sí, no falta la batería, ¿o no? Ya no estaba solo Salo, ¿vale? Porque nosotros la primera vez que tocamos con ellos, tocamos en la Sala Celeste, con el LP del Toya, que estaban presentando el LP del Toya, pero nada más quedaba Salo. El Fanta ya no estaba. Ahora estaban con los de Rubí ya, con la gente de Rubí. Ajá. La gente de Rubí hizo parte de la presentación del disco del Toya, la hizo con la gente de Rubí, ¿vale? Y entonces ahí es cuando nos conocemos nosotros, que tocamos en el mismo concierto. lo monta un promotor de allí de Barcelona y nos contratan a nosotros también, aparte de lo de Extremoduro, a ver, un promotor muy conocido allí, que era el Pepe del Comuniqué y tal, de un bar que había musical en Barcelona, con una solera de la hostia. Y bueno, y nos contratan a nosotros, contratan a Extremoduro y a Subterranean Kid, ¿vale? Y a otro grupo que trae Robert también, que son amigos suyos, son los Cuatro Clavos. Cuatro Clavos, me parecen que era, ¿vale? Los Cuatro Clavos tocaban primero, luego tocaban los Subterranean Kid, me parece que era, sí, luego tocábamos nosotros, luego tocaban los Extremoduros, a ver. Y aquello fue apoteósico. Aquello fue, vamos, tuvimos un exitazo de mil pares de cojones, y a partir de ese día, pues ya hice cantidad de colegas del Robert y tal, me pegó un puñetazo en la puerta del camerino nuestra, y dice, este es mi grupo, y tal, o sea, y nada, nos hicimos mucha amistad, y con el Tomás, y bueno, todo, con toda la banda que había. Y luego con Iñaki, con el Guajo, con... O sea, has vivido, claro, o sea, esto es de gran interés para la gente que nos ve, para la gente que nos escucha. Viviste, pues, desde la época más transgresiva a la época más destroyer de Extremoduro, y también la época en que el grupo, pues, explotó y se convirtió en una banda masiva más allá del rock, ¿no? Sí, sí, nosotros cuando empecemos con ellos eran salas de... como Celeste, 1000, 1500, 1200, ¿vale? 1500, por ahí iba la cosa, 1000, 1500, ¿sabes? De golpe a porrazo, en el EP, en el disco, ahora te lo diré. Agila. En el de la Pedra. Sí. ¿Vale? En el de la Pedra ya se nota que la cosa va subiendo más para arriba. Y cuando pegan las hostias en el Agila. En el Agila ya se pasa de tocar delante de 1500 a tocar delante de 5000, 6000 cada noche, ¿sabes? Ya eran y pabellones, ya era, en fin, ya la cosa se había disparado, y eran también las fiestas que te contrataban muchísimo a Extremoduro por allá abajo, por Andalucía, todo eso se tocaba mucho, ¿sabes? Y eran ya, pues, recintos de esos 6, 7.000, 8.000 personas, a ver, 6.000. Entonces, claro, el cambio con Agila, ahí ya entra Iñaki. Bueno, Iñaki entra en el disco ya de La Pedra, ¿vale? A partir de ahí, que es cuando Iñaki lo pone firme todo, y Iñaki es el que, en fin, ha llevado todo el cotarro desde cuando él se separa de los de Platero y Tú. Platero y Tú. Me refiero cuando Robert. Cuando Robert se separa de los de Rubí, anda que yo, la separación de Platero y Tú vino 5 años más después. Sí, sí. Cuando está Milindris, que también. Milindris, que era el apodo que tenía el guitarrista, que Milindris era la guitarra del grupo Servicio. Servicio, sí. Mira, somos los casi vicios, los vicios del País Vasco. Sí. Vale, que ahí es cuando entran, que cuando se va el otro Rubí, pues entran este y entran Capi a la batería, que son los que, digamos, se encargan luego de casi presentar el disco de ¿Dónde están mis amigos? ¿Vale? Que al final acaban terminando la gira de Donde están mis amigos, Capi y Milindris, que bueno, que ya estaba. Ya se Iñaki estaba Iñaki no estaba en el grupo de forma permanente, ¿o sí? Iñaki estaba ahí ya. Iñaki del minuto uno está ahí, desde cuando se va toda la peña y tal. Iñaki el que se encarga de buscarle músicos a Robert y decirle, pues mira, pues tal. Luego Iñaki, pues claro, pues es él también el que para echarle echando. Iñaki siempre ha estado echándole un cable, ¿vale? O que siempre, ¿vale? Desde que deja la banda, a la de allí, a la de Cáceres, a la de su pueblo, a la de Plasencia, a Salo, ya. Desde cuando el grupo se deshace, el grupo original se va deshaciendo, ¿vale? Y se va quedando él solo. Iñaki ahí, Iñaki es el que lleva todo el cotarro ahí, ¿vale? Cuando se hace el disco de Agila, Iñaki, el que hace toda la producción, el que hace absolutamente todo. Con el disco de La Pedra, Iñaki también es el que se encarga de absolutamente todo. En fin, no, con sí, más sí, músicos sí, evidentemente no, pero vamos, es Iñaki el que... El cerebro musical de todo el asunto. Es, ha sido el cabeza de pensante absolutamente de todo. Respecto, ¿vale?, a Extremoduro y lo último, porque tenemos que volver a Vicio, o sea... a lo largo, años después, ¿no? O sea, ¿cómo se ha extendido vuestra relación, pues, tanto tiempo después? Con Robe, con Iñaki, con el resto de Extremoduro, desde que dejasteis de tocar con ellos. Eso ya cuando sacan el disco, aquel que se ve Iñaki con un gorro de estos de, como de Papá Noel o... Canciones prohibidas. En Canciones prohibidas. Pues ahí ya pues va derivando un poco a otra cosa la historia y bueno, pues, Tomás deja de... Me parece que en aquella época ya Tomás deja de ser el manager, que era Tomás era el que se encargaba de que los vicios estuviéramos en todos los sitios. Era el manager de ellos, pero también hacía de... se enrollaba muy bien con nosotros, vamos. Ha sido un tío vital para la carrera de los vicios. El manager de Extremoduro, Tomás, ha sido... O sea, en fin, yo que quiero mucho y que seguimos teniendo contacto a través de las redes y tal. Y bueno, entonces al no estar Tomás, que era el que se encargaba de los vicios, pues bueno, digamos que ya deriva la cosa a otra... Y bueno, ellos ya van tocando más solos, ya no van trayendo a nadie de grupo, de soporte, en fin, de artistas invitados no trae nadie, y entonces pues los artistas invitados nos quedemos, pues eso, nos invitamos entre nosotros. Pero mismos. Tú tenías rollo con ellos, porque tú cuando estuviste aquí mismo, precisamente en Radio San Pedro y San Pau, presentando bastantes años después, me soltaste: yo ya he escuchado el nuevo de Extremoduro y es otra canción larga. Y digo, ¿qué dice ahora? ¿No te acuerdas tú? Que tú habías escuchado La Ley Innata ya. Había escuchado algo por... alguna cosa de camaradas y musicales, coño, somos músicos, joder. Claro. No. Y bueno, yo no he sido muy partidario de ya lo... Son discos muy largos, canciones muy largas. Me gusta lo que hacen y tal. Pero bueno, tiene, pues eso, tiene mucho... Me gustaba más cuando eran más directos, aunque sí, bueno, sí, hay que reconocer que bueno, Iñaki ha hecho unos trabajos de guitarras ahí impresionantes, o sea, La Ley Innata hay un... En fin, ha sido el cambio, te digo, ha cambiado la historia y la música de Extremoduro. Yo lo que veo a lo largo de los tiempos es que Extremoduro se han ido reinventando y hay muchos grupos diferentes dentro de Extremoduro y bueno, y ahora ya pues vivimos el apogeo de eso, ya Iñaki por su lado, que Iñaki incluso hoy en día canta, y el Robe con la bandaza que lleva hoy en día en directo, que ya no es Extremoduro, pero es otra cosa que también mola. Sí, hombre, coño, joder, lo que está claro que es el público el que manda, ¿me entiendes o qué? Esto es como todo. Los artistas cuando están con su banda se ponen en solitario y bueno, y como vio que la gente aceptaba bastante lo que estaba haciendo, pues nada, él estaba cansado ya del nombre de Extremoduro también, o sea, lo llevaba a cuestas como una losa, hace ya años, no de ahora. Ya se quiso cuando La Pedra, ya el disco no sí, se llamaba La Pedra, sí. La Pedra era la banda, no el disco. Sí, sí. ¿Vale? El disco se tuvo que sacar como Extremoduro porque la compañía Bro en aquel momento no dijo nada. Aquí el disco se tiene que sacar como Extremoduro, que pedra ni hostias. Yo que es lo más normal, la discográfica. Vamos a ver, después de haber sacado el... Que ya bueno, ya estaban empezando a petar un poco y se estaba petando ya y claro, no puedes parar la maquinaria ahora y poner a esto La Pedra, y no, se sacó como Extremoduro y de... La discografía quiere vender discos, claro, quiere poner un nombre en los carteles, y más en la época en que los discos se vendían. Sí, coño, de hecho ahí fueron discos de oro y de platino, me parece también, La Pedra, Sí, o sea, sí. Disco de oro seguro, y de platino me parece que fue también, a poco tiempo también, me parece que fueron 100.000 copias las que vendieron, de la verdad, 50.000 seguro. Por pues oye, cual... ¿qué te digo? Para cerrar este, porque nos llevamos una hora y nos hemos pegado 20 minutos hablando de Extremoduro, vamos a poner un tema de este discarraco. ¿Lo eliges tú o qué? ¿Cuál te apetece? Mira... Yo te podría sugerir, pero bueno... pues este sugéreme, porque no me acuerdo de los títulos. A ver, está esa eterna nube que está en 17 discos de los Vicios. Bueno, en casi todos los discos de los Vicios está la nube. Está el jardín sembrado de mierda, que a mí me vuelve loco. Si quisiéramos ser típicos, está Me voy al campo a vivir. La canción del indio, que yo no sé quién tocaba la armónica, que es una pasada. El indio. ¿Eh? El indio toca la armónica, mi colega el indio. Pues la canción del indio... ¿La ponemos o qué? Hombre, pon mejor. Venga. Pon mejor la del campo, coño. Venga, vamos a poner el singleaco histórico. Ahí vamos. Vamos a escuchar el single histórico. Te he dicho que a mí me gustaban los desarrollos, pues voy a predicar con el ejemplo. La dejo casi entera, Me voy al campo a vivir, temazo, año 1997, Los Vicios, tema que daba título pues a su momento, sí, quizás vuestro momento más mítico dentro de la música, ¿no? Hombre, pues sí. Pues ese disco, digamos que ahí subimos un escalón bastante gordo con ese disco, sí, la verdad. Y bueno, y este era el tema que te atrapaba, el tema que te hacía decidirte. Yo lo vi en directo y dije, wow, Yo creo que me dieron una en Tarragona, en el Mall de Costa Volvemos, me dieron una octavilla de Grunge Records y ahí dije, ahí lo pido. Sí, iban dando octavillas y tal para que la gente que supiera que llevaban el merchandising y toda la movida. Pues bueno, y la verdad es que ya te digo, se vendieron bastante, tanto merchandising de la banda como, en fin. Ahí tuvimos una gran suerte también, porque cuando no estaba de gira, no estaba tocando, estaba vendiendo. O sea, en muchos conciertos donde iban los extremos que nosotros no íbamos, nos llamaban de todas maneras por si quería vender, por si quería vender y tal, y me dejaban poner el puesto. Teníamos que ir a Madrid como si teníamos que ir a Valencia, como si teníamos que ir a Alicante, como si teníamos que ir a cualquier lado, ¿sabes? Y dentro del recinto nos dejaban poner el puesto y yo seguía, digamos que seguía generando dinero aunque no tocara, gracias al merchandising, que nos llevábamos nosotros nuestro merchandising para vender allí. Yo iba con el de Grunge Records, Juanito, ¿sabes? Montábamos el chiringuito, aparte él estaba haciendo también las camisetas de Extremoduro, ¿me entiendes? El merchandising de Extremoduro. Entonces vendíamos el merchandising de Extremoduro, vendíamos el merchandising nuestro, y claro, la gente cuando te veía que estaba en el mismo puesto vendiendo tú y eras el que estaba en el disco y tal, hostia, claro. Te compro uno ahora mismo, fírmamelo. Sí, yo le cantaba cualquier estribillo de las canciones y tal, pues que no había... Hostia, Ramón, y que yo con los años que hace que nos conocemos y no te he pedido nunca que me firmes nada. ¿Te has dado cuenta? Ya a estas alturas no hace falta, Marco. ¿Los amigos te piden que firmes? ¿Los que te conocen así como yo o da igual? Pues todo el mundo quiere estar, pero cuando es que una cosa es ser colega y... Claro. No, sí, hay propios colegas míos de toda la vida. Vamos a ver, hombre, te conozco toda la vida. Yo ahora mismo no estoy nervioso, pero yo confieso que cuando viniste aquí en persona la primera vez, estaba nervioso taco, y vinieron aquí unos cuantos colegas a conocerte, ¿eh? Estaba muy nervioso, sí. Luego, claro, nos tomamos una cervecilla por ahí y tal, pero hostia, que viene Ramón, el de los vicios, ¿sabes? Ya eres de la familia, Marco, ya eres de la familia. Y encima estás en mi barrio cada 2x3, ahí en Badalona. Ya te digo, ayer estuve por ahí por Pompeu Fabra caminando, me fui a tomar algo ahí con mi primo. Oye, vamos a pegar un salto en el tiempo, de 5. Cosa. Este es el mítico, pero donde destapas la esencia como compositor, a la hora de desnudarte en una letra, y donde hay buenas canciones, es en este, y sobre todo en este. No sé cómo lo ves tú. Bueno, hay de todo un poco. Sí, hay algunas letras también que un amiguete mío también, hay alguna letra de algún amiguete mío también, músico, a ver, ahí en ese disco del aire, sí, había un par de temas, otros que son de también, que se nos rompe el vinilo. Se ha caído. Y bueno, conforme van pasando los años, digamos que vas tirando un poco más de otro tipo de cosas y tal, aunque la esencia siempre es la misma, pero sí. En fin, a veces los pensamientos con una edad no es lo mismo que con otra. Con lo cual, aunque siga siendo un cabra, pero en fin, un poquillo agarrado. ¿Sabes? Bueno, pero lo importante, mira, ahí sigues, ¿eh? Ahí sigues. 35 años de vicio estamos celebrando hoy en Mi Rollo Es El Rock, porque ya estamos en 2023. ¡Ojo! ¿En qué año estamos, Ramón? 2023. 2023. Si se emite en 2023, estamos en 2023. ¿Y qué pasa el 7 de enero? Pues que vamos a hacer un plazo conciertaco con unas ganas que tenemos ya de subirnos a las tablas otra vez de mil pares de cojones. Sala Wolf, como el lobo en inglés. Sí, sí. 7 de enero, 9 de la noche, precio, eso no lo hemos dicho. 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Toma que toma. Volviendo al repaso de la historia de Vizio. 5 años y cambio de nombre y cambio de batería. Cuéntame, ¿por qué? Bueno, y sacáis este aturdido y confuso que bueno, cuéntame tú. Aquí este disco, cambiamos de compañía discográfica. Bueno, este disco fue fue una historia. No me gusta mucho recordarla, pero hay que recordarlo porque el disco es muy bonito y la verdad es que hay muy buenas canciones. Y nada, ahí pues nos mandemos una demo a ciertas discográficas y tal y cual. Y los de Avispa, al cabo de la semana de recibir en fin, 4 o 5 canciones que le mandemos, pues rápidamente se puso en contacto con nosotros que quería que el disco lo querían sacar ellos. El disco lo queríamos sacar nosotros y tal, que nos ha gustado mucho y tal. Ya nos fuimos a Madrid, estuvimos yo y el Xavi, el Toru, allí la compañía, en fin, hablando con ellos y tal. Este disco se hizo con el batería Salva Suau, ¿vale? Que bueno, es un colega nuestro, músico de aquí de Barcelona, un batería de la hostia. Batería de la hostia que ha tocado con un montón de gente, ha tocado con el Daninelo y en aquel momento estaba tocando con Macaco, era el batería de Macaco, ¿vale? Y nada, colega nuestro, ya te digo, de toda la vida, desde el año 87, 88 que nos conocíamos de unos locales de Pueblo Nuevo, muy, muy antiguos. Y fue el tío que vino y se acopló rápidamente al estilo que le ha gustado mucho siempre, y la verdad es que hizo un trabajo de mil pares de cojones y nada, pero con este disco hicimos un par de bolos o 3, me parece que fue, y luego fue cuando el accidente del Toru, del Xavi, y ahí se paró la máquina. Yo intenté presentar el disco con otros músicos y tal, con José, el batería de José Blanco, el batería que era de los Vicios, que me echaron una mano para poder presentar el disco y salir con el disco adelante, pero hubo un par de batacazos y tal, y no tenía fuerza, ya me sacaban las fuerzas y tuve que dejarlo, y hasta que sale el disco de Ramón Vizio al cabo de los 6 años. Sí, eso es del 2006-2007. Tuve cinco años sin hacer absolutamente nada y sin muchas ganas de nada. Y luego pues sale el disco este de Tripas Corazón. Claro, al fin y al cabo te quedaste sin tu escudero musical, ¿no? Sin tu compañero más fiel, sin tu amigo, ¿no? El que lo llevaba todo era Xavi, o sea... Era un tío que, aparte de ser un bajista de cojones, un musicazo como la Guampino, era el que llevaba el cotarro, era el máster, o sea, sí. Es así de claro. Y nada, pues claro, al perder pues un costo, vamos, que el llegar hasta este momento, pues yo no me lo creía que iba a llegar hasta que iba a durar la banda hasta ahora, la verdad. En esos momentos, cuando pegaste el parón ese, te dedicaste a otras cosas. Cogiste otros tipos de hobbies, a currar, a otras cosas diferentes al rock and roll. No había ningún hobby. Nosotros, cuando nos salíamos de rock and roll, se nos paraban las giras, se paraban los conciertos, estábamos yo y Xavier Torú trabajamos en la construcción, ¿me entiendes o qué? O sea, sí. O sea, no es que salía de una cosa, estaba otra, ¿entiendes o qué? ¿Nunca fue un gran sobresueldo para vosotros los Vizio? ¿Eh? Cuando hacíais muchos bolos, ¿nunca fue un sobresueldo importante, incluso como para llegar a plantearos...? No, porque cuando hacíamos muchos bolos yo no trabajaba. O sea, de sobresueldo nada. O sea, si en el sobre era el sueldo, tenía, era lo que... el sustento, ¿no? Sí, ha sido durante bastantes años, yo me dediqué solamente y exclusivamente a la música, a componer, a estar en el local de ensayo. Los demás sí que curraban y tal, pero yo estuve como unos cuantos años, bastantes, ya con un crío pequeño y con un montón de movidas de mil pares de cojones, pero seguí luchando contra viento y marea, y era local de ensayo, era componer, era, en fin, estar pendiente de que salía algún bolo, llamando a fulano, llamando a mengano, tal, y en fin, que he estado... Vamos, en ese momento era para ti como cumplir el sueño de la primera vez que viste en la televisión a los Storm, ¿no? Y lo que habías vivido en tu casa, ¿no? Vivir de la música. Claro, era el sueño, y ya que mis padres no pudieron llegar a vivir de la música, pues claro, la púa esa siempre te queda, ¿vale? La púa esa siempre la tienes ahí. Y de hecho, vivir se ha malvivido, es malvivido de la música, ¿vale? Vivir, lo que se dice vivir, no, porque siempre debía más que lo que cobraba, ¿entiendes o qué? A la hora cuando habían dos o tres bolos seguidos, ya debía yo esos dos o tres bolos, sí, era el pum, y pagar que si tal, que si cuando se ha tenido hipoteca, porque dejaba dos o tres recibos sin pagar, y ahora que me se acumulaban tres recibos, claro, era una agonía. Estaba esperando salir a tocar, o si se suspendía algún bolo o lo que sea, era un... aquello era un drama de cojones, ¿sabes? Si suspendiera un concierto y no cobraras, era un drama de cojones. Se dependía, cuando se depende de esto al 100% es jodido, sobre todo cuando tienes gente. Tenía preparado para poner el Mi Amigo, porque estábamos hablando de Xavi, pero es que no podemos poner otra que no sea esta ahora mismo. el que quiera saber lo que son los vicios y su historia, o sea, tiene que tener este, ¿eh? Aquí está todo. Espérate, que te subo. Aquí está todo, ¿eh? Sí, ahí está. Este es el mejor canción. Se volvieron a grabar otra vez el músico y la otra está porque, coño, porque en el... o sea, iba a cambiar la, y está a cambiar la letra, dice... Sí. En la época cuando yo saco esta canción tenía 21 años. Ni para tomarte una cerveza, a ni pagar la hipoteca. Y como acabas de decirlo de ni para pagar la hipoteca, digo, me ha hecho la cabeza. Aparte, como ahora he vuelto al barrio, que me lo puedo volver a guisar y comer otra vez. No me he ido de Tarragona Radio. Hacemos, pues esto, estas grabaciones, una horita a la semana, aunque hoy no sé, hoy vamos a llegar a las 2. A las 2 de la mañana vamos a llegar a casa. Este paso. Pues se me ha antojado y he cogido rápidamente el CD y digo, ¡puño! Ni para pagar la hipoteca, pa. El músico. Pero, decías tú, unos cuantos años sin hacer música, pero vuelve la burra al trigo con... ¿No te lo han dicho que este quizás sea tu mejor disco, el de Tripas Corazón? ¿No te lo ha dicho nadie? Hombre, ahí se estrujó bastante todo y hay muy buenas canciones y bueno, ahí metí teclados que los metí yo mismo, metí guitarra acústica, metí guitarra por un tubo, me hice polvo ahí. Había una maqueta previa. Teníamos los amigos, teníamos una maqueta previa con el esqueleto y esa maqueta ya era buena, pero cuando escuchamos el disco, cuando escuchamos el espejismo como es, cuando escuchamos el mar contaminado como es, cuando escuchamos el barricadas en el alma como es, dijimos, madre mía, Virgen Santa, el amor hermoso. No veas, ¿eh? Ahí está, cago en la hostia. Lo mío me costó. Tuve que... la ampliación... Hice una ampliación en mi casa y con el dinero que me dejó el banco para hacer la ampliación, a ver, hice 50 metros más a la casa. Y lo que hice fue coger el dinero que me dejaron, hice la ampliación, pero la hice yo con un vecino y tal. No llamé a la empresa con la que estaba yo trabajando, evidentemente, porque me voy a ir a cobrar más caro. Entonces lo hice yo con otra persona y tal. Y bueno, y un dinero que, pues bueno, no sobraron nada, pero bueno, ahí se gastó entre videoclip y tal unos 4.000 pavos, 4.000 euros entre hacer el disco, editarlo y estudio y videoclip, en fin, y todas las cosas. Que me fueron unos cuantos cuartos. Pero tela, y además ahí bien editado con su digipack. Hiciste un videoclip ahí pues de... Bueno, la original era de Billy Joel, luego la popularizaron Ana Belén y Víctor Manuel. Y estaba pues... Espérate a ver que no sé dónde lo tengo. Que te pongo un momento de... El hombre del piano. El hombre del piano. Mira. Esta así estaba yo. Sábado. Ahí la tenemos, el hombre del piano. Bueno, ya te liaste con el teclado a tope. Aquí, bueno, siempre meto algún tecladillo que otro, que lo meto yo mismo, nada, 4 pinceladas sí, y sí, todo sí. Eso. Y bueno, y esta fue la última canción que se grabó, porque el disco ya estaba hecho, estaban todas las canciones grabadas, y antes de editar el disco, pues una semana antes le digo al Enrique Lindo, le digo, Enrique, mira, he pensado esto, voy a hacer otra canción más. Pero está loco, ¿cómo vamos? Y nada, digo, voy a hacer el hombre del piano. ¡El hombre del piano! ¿Siempre te había gustado ese tema o qué? Sí, siempre me había gustado. Y bueno, es que en esa época estaba por ahí por Badalona y era un poco... El hombre del piano. Estaba otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien, ¿sabes? Te identificabas con la letra. Andaba por los bares de allí de Badalona a ciertas horas de la noche y a veces se me hacía de día y bueno, por circunstancias de la vida, pues mira, tuve que... Bueno, que me salió del alma, ese tema me salió del alma. Sí, igual sí, que sí. Todos, ¿no? Pero hostia, fue el último tema, ya te digo, estaban todos los temas grabados. Y tuve que meter una batería programada aquí, porque ya estaban, todos los instrumentos estaban recogidos, ya no estaba, o sea, ya no había nadie. No había nadie, no había nadie. Y esto lo grabé yo solo, en el estudio, en el mismo estudio del Enrique. Con José hizo las baterías con máquina, ¿sabes? Y nada, los bajos los metí yo como pude también. Y nada, y todo lo demás, pues teclados, guitarras acústicas, todo lo metí yo, todos los instrumentos. Ahí estrenaste nueva formación y por primera vez en siendo cuatro, ¿no? En cuarteto. Sí. Ahí, pues bueno, mira, decidí de hacerlo así y oye, para andar un poquito más recogido, ¿sabes? Sí, sí. Luego uno siempre, a la gente le gusta más el trío, de todas maneras, ¿sabes? Pero bueno, siempre va bien tener una guitarra de ahí que te haga las rítmicas y tal, y Antoñito lo hacía muy bien también, y bueno. Y bueno, sí, la banda, claro, aquí es... bueno, en cuanto se acaba... esta banda que hay aquí también fueron los que me ayudaron a presentar un poco el disco del aire, ¿vale? Un poco con los que se hicieron con el disco del aire, se hicieron con esta banda. Son los mismos que están en el disco de... Y, o sea, y rulasteis mucho en directo, pues ¿quién te acompañaba entonces? Bueno, estaba José a la batería, Antonio a la guitarra rítmica y tal, y Jordi el Bacar, que era también de mi barrio, de allí de Badalona, al bajo. Y bueno, lo que pasa que bueno, pues al final, pues como todo, cuando no hay mucho movimiento y no hay mucha... pues poco a poco lo vas dejando un poco suelto, y cuando dejas las cosas muy sueltas, pues hay a veces que se van corriendo. Pero tú, aunque tus bolos sean esporádicos, aunque la vida te vaya mal, ahora lo comentaremos, aunque tengas un accidente del copón que casi te cuesta la vida, mira, al principio del programa pues poníamos el batiéndome en duelo. Te has batido en duelo con muchísimas cosas, pero el rock and roll siempre lo has tenido muy claro, ¿eh? Sí, eso... Ha sido lo más claro que has tenido en tu vida, el rock. Sí, la verdad es que sí. A esta altura ya lo puedo decir, ya con la edad que tengo, que ha sido la música en general. Sí, sí. Pasa que nos dedicamos al rock, ¿no? Pero sí, la verdad es que ha sido siempre... Siempre he estado entre caballos, la construcción y el rock and roll, siempre ha estado... O sea, mi vida siempre ha estado a caballo entre una cosa y otra. Entre el ladrillo y la nota musical. Y venga, sí, vamos a poner el tema que yo quería poner, y lo vamos a poner de cabo a rabo. Lo hemos mencionado bastantes veces a Xavi Torroja, el Toru. Aquí en Mi Rollo Es el Rock vamos a poner Mi Amigo, ¿te parece? Venga. Vamos a ponerla, la tengo aquí preparada, y que suene. nacieras estaba conmigo. ¿Cómo ha cambiado la vida? ¿Cómo ha cambiado la gente? Yo sigo por mi camino. ¿Cómo te echo de menos, amigo? De Rainbow Andalusís, ¿eh? Ah, no había caído de Rainbow, pero andaluz. No había caído en eso. Hostia, yo nunca te he preguntado por los grupos guiris que te gustan. ¿Qué se me escapa a mí? Es el mismo que acabas de decir. Los Rainbow, ¿no? Serían uno. Mis muchachos tienen una banda, batería y Xavi Escolar y Valen, que tienen una banda que son Blackmore Rising. Sí, como el primero. Es un tributo a los Red Bull. Sí, sí, sí. Ellos tocan el bajista y el batería de esa banda. Y oye, ¿qué te iba a decir? Antes te preguntó por el último concierto que habéis dado los VIZIO. El próximo, todos sabemos cuál es. 7 de enero en la Sala Wolf de Barcelona, calle Almogávares, 10 pavos anticipadas, 12 en taquilla, a las 9 de la noche. Toma ya. Ellos solos, conciertazo de 2 horas y media, me ha dicho Ramón. Hombre, 2 horas y media. 1 horita y 3/4. Un buen rato. Hombre, ¿no? Un buen rato estaremos, sí. Estarán los VIZIO tocando todas sus canciones. No te he preguntado, o sea, te he preguntado por el último, pero por el primero, ¿recuerdas cuándo fue? ¿Y dónde? ¿Y cómo fue? El primer bolo con el nombre de VIZIO. Sí. O el primer bolo, que bueno, el primer bolo se remonta cuando yo tenía 16 años o 17. El primer bolo, pero con el nombre de VIZIO no. Con el nombre de VIZIO no me acuerdo del primer bolo que hicimos con el nombre de VIZIO. O sea, ¿cómo os llamabais antes? ¿Estabais siempre Xavi, José y tú, no? No, teníamos otro batería. Ah, amigo. Teníamos otro. Batería de los locales de ensayo, donde ensayábamos en el Casal de Llobas y tal, que era Paco. Luego tuvimos otro que era el Juan Melero, le decíamos el Waldo, que era compañero también de allí del barrio. Y luego ya pues entró José Blanco. Tenía 2 o 3 baterías. Y luego ya como el que queda original y tal de la banda es José Blanco. A partir de la primera maqueta, no, del disco, ahí entra ya el José Blanco. Volve. Bueno, se remonta la cosa a muchos años. Seguís ahí mucho tiempo después. Y bueno, vuestra última producción discográfica, aparte de este grandes éxitos, que también se puede considerar producción discográfica, porque lleva la regrabación de 4 temas clásicos, pero la última es este Sin rumbo fijo, y también con un gran salto en el tiempo provocado por... ¿Qué te pasó? Pues que tuve un accidente de moto, como mi compañero y hermano musical Xavi Torroja, el Toru. Y bueno, pues estuve en coma 2 meses, estuve clínicamente muerto y asistido por máquina. A mí me lo dijo Didac, me dijo, el Ramón está muy malo, muy malo. Estaba más al otro lado que a otra cosa. Y bueno, pues mira, pues salí del coma y con una operación muy grande de traumatismo craneal, muy grande, de toda la cabeza abierta, vamos, tengo 120 puntos en la cabeza. El problema fue cuando desperté y me vi cómo estaba. Yo no recordaba nada y claro, evidentemente no me acordaba ni quién era. Sí que me acordaba del pelo que tenía, eso sí. Bueno, el pelazo lo tienes igual siempre, ¿eh? Bueno, no lo tuve igual cuando salí de... Ah, te lo cortaron. Te lo cortaron, claro. Hostia, claro, tengo 120 puntos en la cabeza, tío. Tío, no veas. Claro, me raparon toda la cabeza, tenía toda la cara desfigurada completamente. Y bueno, quedé hecho un Cristo. Y bueno, hasta se paró la máquina ahí otra vez, otros 4 años más, hasta que saqué en el 2016 el Sin rumbo fijo. Míralo, el luchador, ¿eh? Y sigue, o sea, estuvo casi muerto y otro disco, Sin rumbo fijo. Con nuevos componentes, con Tony Hurricane a la batería y Freddy Fresqueta al bajo, ¿eh? Ahí está Tony, otro batería también era batería antigua de la Bon Scott, de una banda de aquí de tributo también, y el Freddy Fresquet también, que bueno, que era un músico de aquí de Barcelona también, que ha estado con Banzai, por ejemplo. ¿Eh? Con Banzai estuvo en el directo de Banzai, sí. Estaba el día de guitarra rítmica y tocaba el teclado, sí. Y bueno, y conmigo Posco, que era muy buen bajista también y tocaba aquí, es bajista, sí. Y sale de bajista y bueno, y esa formación pues duró pues hasta que la gente va encontrando faenas por otros lados y tal, y como el batería también era batería de una banda muy importante que era la Bon Scott, que tenía muchos conciertos y tal, pues bueno, pues tuve que rápidamente, pero si no salían conciertos también nosotros, pues tuve que rehacer rápidamente otra vez la banda, y entonces pues bueno, y ahora está pues Valentín ya lleva 3 años, del 2018 lleva Valentino, del 2017. Yo lo he visto en directo, bueno, lo he visto un par de veces en directo a Valentín, sí. Sí, pues... Valentín, que es ahora es el jefe, se ha convertido también, los bajistas siempre se convierten en los jefes de VIZIO. Oye, ¿qué te digo? Pongo un tema de este, hacemos un parón. ¿Sabes qué me pasa? Que me he pimplado esto entero y me estoy meando todo el rato. Bueno, pues voy a esto todo el rato, la gente que nos está escuchando en podcast, que a Ramón es agua, ¿eh? Díselo, gente que nos escucha en podcast, y que la gente se vaya a verlo en YouTube, porque nos puede ver que somos guapísimos. Y también puede ver en directo, le he dicho que lo iba a decir 17 veces, yo creo que llevo 15. El que está bebiendo vino en un copón soy yo. Y un copón así con clase, ¿eh? Eso, si estás bebiendo vino es porque estás... Oye, no fumas ya, ¿no? ¿Eh? ¿No fumas? No, yo poco. Fumo poco. ¿No te he visto echarte ni un cigarro? No, fumo poco. Muy bien hecho, muy bien hecho. Mírame a mí, yo tampoco. ¿Alguna cosita de esa del campo, que es lo que suelo fumar, y poca cosita más? Eso es lo que hay que fumar. Si está aliñado, tiene chiste, pero si engancha solo, ensucia y te hace toser, ¿para qué? Ya te digo que eso no me conviene. No te conviene eso ni convence. Conviene. Pero digo, ¿cuál ponemos del Sin rumbo fijo? ¿La elijo yo o tú mismo? Si pongo la homónima, podemos insertar el videoclip. A ver, bueno, Sin Rumbo Fijo, y claro, como tiene videoclip. Claro, ponemos el videoclip, ¿no? Pues venga, ahí tenéis el videoclip del Sin Rumbo Fijo. Rumbo Fijo, espérate, que la busco aquí, de los Vicios. Maldita sea para ir sin rumbo fijo. No veas si habéis hecho cositas, si has hecho cositas con los vicios al cabo de los años, Ramón. Espérate, espérate, que te subo el micrófono, que no te lo había subido. ¿Qué? Anda que no sabes. Se han hecho. Oye, se han hecho, sí. Oye, ¿qué pone ahí arriba? Pone, alguien quiere unirse a esta llamada. Has dicho tú que hoy en día los vicios tienen un jefe. A ver, a ver. Yo es que quería que entrara Valen así de golpe, digo, y juntamos a la otra. Xavi ha tenido un problema en el curro, me acaba de decir. ¿No has visto que ha desaparecido un cuarto de hora? He desaparecido porque está intentando contactar con ellos. Ah, que está ahí mi Valentín, güey. Sí, pero está, pero sin estar. Está ahí sin estar. ¡Ah, míralo! Ahora sí se lo ha activado. Uy, madre mía, está, pero no se le ve, ¿eh? A ver, a ver. Es que está en su casa, es que tiene poca cobertura y en su casa, me parece. Valentín, ¿qué cobertura me tienes? Muévete, 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 muévete. Bueno, Valentín, ¿cuánto lleva en los vicios? Decías, 4 años, entró como bajista. ¿Cómo entra? O sea, ¿cómo reformas la banda ya por 2017, 2018? Valentín entra después de un bolo que hicimos en una de estas sociedades de moteros y tal y toda la historia. Pues bueno, automáticamente cambia, o sea, los compañeros tenían unos bolos y tal, y por otro lado, y tenían, y yo también tenía bolos por otro lado, y se tuvo que rápidamente, en ese momento, pues me quedé sin batería y sin bajista y tal, y yo también tenía bolos, y bueno, pues a razón del David Camacho, el manager de la Bon Scott Band, pues es el que me pone en contacto con Valentín. Valentín lo conozco de toda la vida. Nos conocemos de toda la vida. O sea, el teléfono que has marcado no se encuentra disponible en este momento. Vaya, hombre, es que, o sea, es que estamos intentando decirle algo y que nos cuente él también su parecer de lo que se viene. A ver, vamos a probar. Esto ya es tecnología punta. Es que no le va. Es que no le va. Es que no le va. Bueno, Valentín va a estar en su casa no tiene cobertura de la buena. No. Pero que no se diga que no hemos intentado sorprenderte aquí en Mi Rollo Es el Rock hoy, ¿eh? Hostia, van a estar los muchachos ahí. Y van a estar los dos. Pero claro, es que esto es sobre la marcha, me lo guiso, me lo como yo. Si tengo a alguien ahí en el control, pues como cuando estoy en Tarragona Radio, pues Tony me lo manda. Ten. Que se le ve. Ya te digo, y tanto Xavi también, el batería, es compadre de allí del barrio, o sea, del barrio de Sistrel, o sea, Sistrel de Santo Cristo, que está al lado de donde vivíamos todos, o sea, somos todos de la zona, y el Vale, pues de allí de Barcelona. Aparte así fue camarero muchos años de Lupagumba, un bar que había donde parábamos todos los músicos y tal, y bueno, en fin. Muchas noches de... Mucha vida, o sea, no te ha cogido esta gente de nuevo. Espérate. No. Valen. En 5 minutos me vuelvo a unir. ¿Crees que estoy en sitio que hay para cobertura? Algo en mi casa con la wifi ya... Pero que tranquilo, que estamos ya acabando el programa este de Ramón. Ramón, dile algo al Valen. Tú oyes a Ramón si te lo pongo así. A ver. Sí. Sí, yo lo oigo al Valentín, yo lo oigo. No lo oigo, pero nada, no lo oyes. Nada, Valen, simplemente decirte, ¿qué día tocáis él no te oye a ti, Ramón? ¿Qué día tocáis en Barcelona? Que hemos dicho que lo íbamos a decir 17 veces, di tú la 16. Pues mira, tocamos el 17 de enero en Sala Wolf. El que no le haya pedido la entrada a los Reyes todavía tiene tiempo. Vaya. O sea que, y bueno, si habéis sido muy buenos, no creo que la traigan, pero si habéis sido como tenéis que ser, yo seguro que los vemos el día 7 en la Sala Wolf. A las 9 tocaremos los vicios en directo, una colección de temazos de Ramón Vicio, en el que participaremos Xavi a la batería y yo al bajo, y con un par de sorpresillas que os tenemos preparadas. No. ¿Cómo pasó? No, sorpresillas no. Eso no se dice. Encima, ¿sabes qué me pasa? ¿Sabes qué me pasa a mí en mi privilegiada posición a veces? que llegan los músicos y me dice, ¿sabes una cosa, Marcos? Yo qué sé, va a venir Eduardo Rockway de Triana a tocar el señor Troncoso con los Vizio. Y digo, ¿a qué me lo dices? No me sorprendo, me ha pasado 1000 veces, Ramón, me ha pasado 1000 veces eso. Sí, joder. Que ya ni te cuentan algo. ¿Qué te parece si tocamos una versión de no sé qué? Pero ¿para qué me lo dices? Yo también, yo hago un programa de radio, pero ante todo soy espectador y disfrutón de la música. Bueno, pues entonces no te he dicho que vamos a hacer una sorpresa. No, no me digas nada, yo voy. No, pues, no te digo nada, vale. Ir voy. Nos veremos y vas a ver el show que tenemos preparado para toda la gente que venga. Muy Espero bien. Que sea mucha. El Mi Vida Es El Rock and Roll lo tocaréis. Claro, ese seguro. Ese seguro, ese es el que... Porque de ese me sé los coros, o sea que ese es seguro que lo hacemos. Ese lo tengo engatillado para ponerlo ahora. Valen, pues, muy bien. Muchas gracias. Nada, voy a despedir a Ramón, que lo tengo ahí en la videollamada, pero Ramón, aunque no te oiga, dile adiós. Vale, venga, Valentani, hasta luego, amigo, nos vemos el viernes. Ahí estamos. Pues nada, le hemos colgado, no te oía, es que... He optado yo porque podría haber conectado el teléfono a la mesa, pero yo no he pensado que te iba a tener que echar mano del Valen así de esa manera, pero se viene un bolazo, sin quererlo, sin acordarse Ramón, de 35 aniversario. ¿Y después de ese bolo qué? Oh, lo único que queremos es realmente es entrar a grabar y preparar otro buen repertorio para ver si van saliendo alguna cosilla para el verano y a ver si Dios quiere que se pueda, en fin, se pueda hacer algo con algún festival y todas estas cosas, ¿vale? Pero de momento lo más interesante es el bolo este, es muy, o sea, llama a toda la gente a que vaya porque si... Tenemos que conseguir una buena entrada porque ya te digo que si no, no nos podemos meter al estudio, ¿vale? Con lo cual esto me tiene un poquito en vilo, ¿sabes? Pues porque son muchas cosas, la música requiere mucho tiempo y todo requiere tiempo y requiere dinero y requiere todo, ¿vale? Y normalmente siempre ha sido gracias a la gente que ha venido a los conciertos con la que contamos siempre para hacer todo lo que se ha hecho, ¿vale? Aparte de gente siempre que hemos tenido alrededor que siempre apoya a la banda tanto económicamente como de todas maneras. ¿Y por qué no hacéis eso moderno de un crowdfunding? Es que es el crowdfunding lo voy a hacer pero haciendo un concierto. Claro, hombre, si el Ramón dice, si me queréis, venir sus, y si queréis escuchar las nuevas, venir sus que las grabamos. En los tramas, se supone. Hombre, por supuesto. Vamos a cambiar. Espérate, venga, va, que tu vida es el rock and roll y ya casi tanquem la paradeta, que decía el del Filipri. Bueno, Ramón, que hemos tenido que tirar por lo analógico, pero más analógico imposible. Te he llamado por teléfono. ¿Qué te ha pasado? Se acaba de apagar ahora, se apagó el móvil y me salió, y le digo, llega otra vez. Me sale, no sé si es porque, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor tengo demasiada cosa en el móvil, ¿vale? Ah, amigo. Y entonces, pues tengo que borrar, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos acabando este especial. Voy a intentar meterme otra vez, ¿vale? Es que se apaga el móvil solo. Que nos vamos, ¿vale? Ya, que nos vamos ya, se acabó. Ya está. ¿Tú crees que nos hemos dejado algo? No. ¿Se ha quedado algo en el tintero? Nos falta la vez 17, Sala Wolf, en Barcelona. Bueno, eso... Día 7 de enero. Vizio in live. ¿A que sí? Estupendo. Estupendiamente. Hoy hemos hablado mucho de la adolescencia. Tenía puesta La Nube, que es otro de los temas que van a sonar seguro el día 7, pero podríamos cerrar con, yo qué sé, con unos chicos. A ver dónde tengo el CD, que lo he puesto por aquí. Madre mía, es que tengo aquí un descontrol que no me veas. A ver, espérate, que he empezado a sacar pues toda la discografía. Ya me habéis visto, ya me estáis viendo aquí en directo, ya lo he encontrado. Ese disco de 31 años, ya casi van 35. ¿Ponemos Los Chicos o qué? Mira, Los Chicos no lo hacemos en directo. Este bolo. ¿Qué? Pues esa es mi sorpresa. Venga, va, +1. El bolo +1. El bolo +1, pues no la tenemos en serio. Pero ¿cómo no vais a hacer Los Chicos? Mira, oye, ¿por qué no pones las que te envíen? Es verdad. No, porque lo tengo muy complicado para poner las que van desde ordenador directamente. Se me vuelve loco esto perdido. Espérate un momento. A ver, me enviaste unas, es verdad, porque a Ramón le dije, oye, si se nos hace corta la cosa, que sabíamos ambos que no se nos iba a hacer corta, ponemos temas de otros grupos. Sí la puedo poner. Y me has elegido pues 5 temas. Una de Leño, una de Triana, una de Alarma, una de Avalanche y una de Números Rojos. ¿Cuál quieres? Estaría bien por hacerle un gran homenaje al señor Alberto Rionda, que está haciendo mucho... por todo el ángel caído de Habana. Pues mira, además también se nos hace atípico. No te hacíamos a ti power metalero, pero la verdad es que... power metalero, lo que pasa que me gusta mucho la manera de hacer que tiene el Alberto Rionda. El Rionda es un gran parte, es un gran tipo, es un compositor como la copa de un pino. O sea, yo, para mí, de aquí en España, joder, a ver, Pues a ver cómo suena ese ángel caído. Estoy con una mano poniendo el tema, con la otra aguantando el móvil, con el corazón deseando verte el día 7 de enero. Y me voy a poner a recoger todo esto, que no veas tú el desbarajuste que he montado. La madre que me va para allí. Sería demasiado normal que yo te hubiera pedido pues por ejemplo... ¡Qué desilusión! Los temas eran ¡qué desilusión de Leño! Sí. Lo que pasa que sería lo más normal que había pedido el ¡qué desilusión!, que había pedido el señor Troncoso, ¿no? Sí. O mira, o Números Rojos, que también son la hostia, ¿no? Y ese disco me gustó mucho, el Nariz contra Nariz, ¿vale? Lo que pasa que voy a hacerlo por Alberto Rionda, porque por eso, porque aparte me gusta mucho el tema este. Igual por repetirte que para mí es uno de los mejores compositores de España. Pues ahí con ese ángel caído, fíjate tú, cerramos este especial con Ramón Valenzuela, este especial Vizio, 35 años. Muchas gracias, compadre. A ti, como siempre, compañero, y ya nos vemos. Hasta el día 7, un abrazo. Un abrazo, compañero, venga. Hasta luego.